I ara tenim el nou projecte que ve de FEDAC Canet i la Xèquer, que ens ho presentarà, que és la Carla Joda. Hola a todos y a todas, soy Carla de FEDAC Canet y hoy os voy a contar un proceso de transformación del espacio principal de la escuela, que es el patio. Y para hacerlo, hoy tenemos una invitada muy especial y vamos a contar con FEDAC Canet. Como podéis observar, estos son los suelos de nuestro patio. No invitan mucho a jugar, son suelos bastante feos. Y bueno, ahora vamos a conectar en directo con una alumna. Hola, Denise. Lo que menos te gustó de nuestra escuela es el patio. Es por eso que quiero contarte el nuevo proyecto que hemos arrancado este curso. Julia me contó que es un espacio muy ruidoso, estresante, que se aburre, que siempre tiene que jugar a lo mismo y no tiene casi materiales para jugar. Además, no hay casi vegetación. Los suelos y las paredes son poco atractivos. Esto no parece el patio de una escuela. Nosotras también creemos que es muy necesaria una transformación del espacio. ¿Quieres saber cómo lo hemos estado haciendo? Sí, por favor. Todo empezó entrevistando a todos los alumnos de la escuela. Así pudimos saber qué es lo que no les gustaba de nuestro patio. Entonces hicimos una encuesta de valoración a todos los maestros. Con las respuestas hice un vídeo reflexivo. Eso nos hizo pensar y reflexionar muchísimo. Y fue cuando nos surgió el reto de trabajo. ¿Cómo podríamos incorporar nuevos espacios en el patio para que sea un entorno más educativo, atractivo y adaptado a las necesidades e intereses de nuestros alumnos? Wow, me encanta que tuvieras en cuenta la opinión de los alumnos. ¿Y de dónde surgieron las ideas para diseñar el nuevo patio? Las ideas han surgido de todos y de todas. Hicieron una lluvia de ideas en todas las clases para saber qué es lo que querían los alumnos en la nueva escuela. Hicimos lo mismo con los maestros. Entonces seleccionamos aquellas ideas que daban mejor respuesta a nuestro reto y a las necesidades e intereses del alumnado. ¿Y qué ideas seleccionasteis? ¿Cómo será el nuevo patio? ¿Cómo lo vais a construir? El nuevo patio tendrá 9 nuevos espacios. Allí podéis desarrollar vuestros talentos, vuestras habilidades y vais a aprender jugando. Serán espacios que también podréis utilizar en las horas de clase. Los iremos construyendo entre todos y entre todas. Las familias, los alumnos y los profesores vamos a pintarlo, montarlo, construirlo. Lo haremos posible gracias al talento de todos y de todas. ¿Me puedes enseñar los espacios? Claro, mira. Aquí vais a encontrar el mini teatro. En el mini teatro podréis hacer exposiciones, jugar con títeres, disfrazaros. Y aquí vais a ver una cocinita. En la cocinita podréis simular que estáis en un restaurante, que cocináis. ¿Y eso es nuevo? Sí, este es el nuevo espacio que hemos construido este año con los alumnos de segundo. Ellos pintaron las balas, midieron las paredes. Y además las familias nos ayudaron a enganchar todos los elementos en las balas. La verdad es que está siendo todo un éxito, Denise. Aquí va a haber un rincón de descanso. Los bancos los vais a pintar y diseñar los alumnos. Y aquí va a haber un espacio de juegos tradicionales. En él habrá nuevas propuestas cada semana para jugar a distintos juegos cooperativamente. Y en este espacio estará el espacio deportivo. Vamos a construir un rocódromo, habrá mucho material deportivo. Además, vamos a ir una semana a la playa, una vez a la semana a la playa, a hacer deporte. También habrá un discopatio. En ella vais a poder montar coreografías, hacer bailes, también habrá una pared con tubos, pizarras gigantes para dejar volar vuestra imaginación. Y también habrá muchos más espacios naturales y más vegetación. ¿Y de dónde habéis conseguido este dinero para poder hacer el proyecto? El dinero lo hemos conseguido vendiendo rosas el día de San Jordi. Vendimos rosas a las familias y recaptamos un total de 658 euros. Además, hace poco los alumnos de sexto de primaria
Fueron por todos los establecimientos del pueblo a pedir colaboración para la creación de un lote de productos para el patio. Y recaudamos un total de 476 euros. ¡Guau! 1.134 euros. Podréis hacer muchos cambios. Claro, ahora que tenemos algo de presupuesto ya podremos continuar construyendo los nuevos espacios. Espero que te involucres mucho. Sí, qué ganas de venir el año que viene para poder colaborar en el nuevo patio soñado. Gracias, Carla. Adiós. Gracias, Denise. Adiós.